Capítulo 36. Una parvada inusual. Otra parvada de gansos se acercaba a la granja, pero esta era inusual. No estaba volando hacia el sur como las demás. Estaba volando hacia el norte, en una perfecta formación de nube, y era guiado por un ganso joven y gracioso. La parvada sobrevoló los edificios de la granja y luego aterrizó con delicadeza en el corral. El líder les susurró unas palabras a los demás y luego entró por la puerta del establo. Las vacas levantaron la vista de sus corrales cuando el ganso se posó en la barandilla cerca del centro del establo. Luego, el ganso se aclaró la garganta, agitó las plumas de la cola y anunció el rebaño. Estoy buscando a una robot llamada Ross. Mi nombre es Diamantino. Soy su hijo.